iniciamos con una callejoneada turística aquí en Jerez. Mañana iniciamos ya con el recorrido oficial de una ruta que saldríamos frente a la presidencia municipal. Es un recorrido aproximado de 110 kilómetros. No, mira, este grupo empezó como los grupos, los clubs, amigos, 5 o 6 amigos. Ahorita ya lo formamos más de 50 integrantes del club, al Club Gorilas. En este mes, en estos días, cumplimos un año. Es el primer aniversario del club y lo queremos festejar con todos los que nos quieran acompañar, con todos los visitantes cercanos, locales y de otros estados que nos hagan el favor de acompañarnos en, en esta inauguración del Club Gorilas. Un año. Aquí andamos en Jerez. Bueno, y pues les puedo adelantar algo de lo que va a suceder el día de hoy. Formalmente, ahorita nos estamos reuniendo aquí en la Plaza Tacuba, que es el centro de reunión donde nos vamos a reunir y a agrupar todos. Vamos a trasladar al Panteón de Dolores, que es un museo. Ahí nos vamos a agrupar todos y vamos a agarrar un tamborazo, el burrito y el tequilita, el mezcalito. Y nos vamos a venir echando relajo todo el camino. Un recorrido por las calles a terminar aquí. ¡Vámonos! Con los carritos para hacer la callejoneada, para empezar lo que viene siendo el Gorilazo 2018, dar inicio al evento. ¿Cómo ven? Aquí andamos. Más agua, ahora vamos a darle más agua. La otra vez no hubo tanta, pero ahora sí, gracias a Dios, mi padre nos acorrió con agua y vamos a seguir agarrando. Y ay, las tostadas con salsita, no se las pierdan, al rato las van a ver. Bueno, muy agradecido con este club Gorilas que se ha sumado a las actividades que tiene este ayuntamiento. Y bueno, hoy estamos aquí celebrando un año más de su primer año como grupo, como club, y que vengan muchos años más. Vamos a continuar con una tradicional callejoneada jerezana, que es uno de nuestros atractivos que hemos promovido para que la gente venga y disfrute tanto de la música como de la bebida, que es algo tradicional, pero también que vean cómo lo pasea a esta bebida a un burro. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros de Club Gorilas, muchas felicidades, que sigan construyendo más, sigan sumándose a estas actividades que organizan los ayuntamientos, pero también ustedes tengan esa buena iniciativa de hacer mejores eventos. Thank you.
Aventura Off-Road TV. ¿Y uno? ¡Fuera de viejo! Tenemos pariente, tenemos saludita. Aquí seguido, callejoneadas, ¿qué buscamos? Platicar todos, cotorrear todos y llevándola bien suave. Aquí es, esto es la vida de Jerez. Bienvenidos todos, todos, todos. Es un ambiente muy, muy bueno. No, pues es algo muy padre para convivir y divertirse y conocer. Los que no conozcan Jerez, que se vengan para acá, armen una callejoneada y lo van a conocer muy padre y se van a divertir. Los esperamos mañana para ir a la ruta. Pues una vez más invitándoles aquí a todos los turistas a que disfruten de nuestro Jerez, pues es una tierra muy cálida, de personas de buen corazón. Les esperamos mañana para divertirnos al 100%, ambiente muy familiar, 100% sano, mucha adrenalina, muchas aventuras, uno que otro ponchado por ahí, pero de ahí no pasa. Gracias, buenas noches. Día 1, mañana lo esperamos aquí en la ruta Gorilazo 2018. Los esperamos, no falten. A Jerez, pues hoy es el día 1, hoy iniciamos la ruta, el primer recorrido del Club Gorilas. Ahorita aquí frente a la presidencia municipal, estamos en el jardín esperando a las autoridades y que se junte más raza para salir. La salida tenemos programada entre 10 y media y 11 de la mañana. El recorrido dura aproximadamente 6-7 horas, son 110 kilómetros. Esperamos estar de regreso aquí a las 7 para continuar con la fiesta, porque la fiesta va a estar en grande.
esta sala un poco más complicada, más técnica. Tiene tramos de agua, tiene tramos técnicos y algunos tramos de velocidad también. Entonces nos dimos a la tarea dentro de lo que podemos echar mano aquí de Jerez, de su entorno, de hacerles una ruta muy variada para que todos se diviertan y se vayan muy complacidos. Bueno, hoy felicitamos, claro, al Club Gorilas de Jerez, Zacatecas. Hoy estamos en su primer aniversario, de los cuales somos orgullosamente patrocinadores de este gran pueblo mágico de México, de Zacatecas en específico. Un proyecto que va naciendo, que ha ido creciendo poco a poco, con una conciencia de familia, de amigos, de ecoturismo, de proteger el medio ambiente y de disfrutarlo como tal. Claro que sí, es 100% familiar. Jerez es siempre fiesta, alegría, y Jerez, créame que mucha gente lo usa para venir a distraerse. Tiene lugares muy bonitos, hoy los vamos a ver. La ruta nos ofrece hoy de todo, o sea, de todo hay prácticamente, cosas técnicas, agua, velocidad, pero lo mejor es la diversión y convivir. Debajo de la salida para darle la bendición del padre y unas palabras del padre para el camino. Entonces, son gustosos de animarse en este momento, por favor. Arrancando Gorilazo 2018, ahorita le da la salida, esperamos se diviertan, se la pasen suave. Estamos con ustedes, Club Gorilas, Jerez. ¡Vámonos, vámonos!
temita. Y... Es un deporte extremo, estamos expuestos, por eso hay que tener cuidado. El casco, no falle el casco, las botas y sobre todo la precaución, ¿eh? Ánimo, tú sigue, tú sigue. Aquí viene mucho la familia a hacer como carnes asadas, todo porque es muy seguro el lugar. Y luego aparte está muy bonito, tiene una hermosa vista, lo que se puede apreciar, ¿verdad? Y pues ahora nos tocó a nosotros andar visitando también aquí. ¿Cómo ve? Entonces únicamente los carros grandes van a pasar por aquí y las motos chicas vamos a dar vueltas para encontrarnos ahí en el camino. Creo que me lo de. Cómprate una lavadora nueva, mi amor, porque ahora sí nos enlodamos. De Susticacán, pero venimos de California, nada más a estos eventos que nos encantan. Y traemos nuestra niña desde chiquita también para que le guste más al rato. Al rato me va a quitar el racer. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la ruta? Todo. ¿Qué le quitas? Nada. Nada. ¿Qué te pones? Aparte más lobo. Más lobo. Y agua.
estamos aquí en Arroyo Seco, se llama este ranchito que pertenece a Jerez Zacatecas. A todo lo que da, va mejor que como lo esperábamos. Impresionante, ha habido de todo, así es de que no se podrán quejar. Están cordialmente invitados a Jerez, porque la verdad, el que no conoce Jerez no conoce el mundo. Gracias por pues, acompañarnos, hacer de este evento algo grande. Gracias a mis compañeros de coordinación, gracias a toda la gente que nos pudo acompañar. Para nosotros fue una ruta buena como primer año, hubo de todo. Saben que es un deporte extremo, pero creo que salimos con saldo blanco y muy agradecidos con la participación de todos. Aquellas personas que no pudieron asistir, esperemos que en un próximo pudieran asistir para que vean lo bonito que tenemos por aquí en nuestro gran pueblo que es Jerez Zacatecas. Y a las autoridades municipales que también tuvieron un apoyo muy, muy determinante para poder realizar esta ruta. Todos los que asistieron, ojalá y se hayan llevado un buen sabor de boca y los esperamos para la próxima. De igual manera, muchas gracias a las autoridades, a cada uno de tránsito, a la presidencia, a turismo, a cada uno de ellos por hacer algo, por tener un buen apoyo hacia nosotros. Muchas gracias a ellos también, porque son partícipes de aquí de nuestra ruta del Gorilazo 2018. Muchas gracias y aquí los esperamos. Hasta la próxima. Gorilas. Gorilas. Salud.